y llegamos. Este es uno de los países donde estaremos por más días. Guatemala significa lugar de muchos árboles y eso se nota desde que entramos con sus hermosos paisajes. Como acá, una montaña con el rostro de una mujer. Ríos negros los cuales pasaba lava hirviendo. Guatemala es el 10º país más poblado de América y el más poblado de Centroamérica. Es la 9ª economía más grande de América Latina, con una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados. Colinda con México, Belice, El Salvador y Honduras. Especialmente estamos camino a Antigua Guatemala. Es un importante destino turístico por su preservada arquitectura barroca española, rodeada de hermosos volcanes, y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. Por fin, aquí pegamos la última bandera de los países que vamos a estar por ahora. Y para nosotros es bien emblemático ponerlo porque hace rato queríamos llegar hasta acá. Por los caminos de Antigua se nos hizo de noche, así que nos fuimos a buscar nuestro primer lugar de camping acá en Guatemala. Nos recibe el Este, el cual nos abre las puertas de Verdeventos. Por ahí, ese portón es. Ah, ok, gracias. Lugar lleno de áreas verdes y con las necesidades básicas. Como siempre, después de un viaje largo llegamos agotados, así que nos acomodamos bajo esta hermosa luna que tenemos y armamos el campamento. Nos levantamos y vemos este hermoso lugar con más detalle. Nos sorprende bastante, es el primer lugar de camping acá en Guatemala y fue hermoso. Así que lo tomamos como un buen presagio para lo que viene. Salimos de Verdeventos y empezamos a recorrer Antigua en sus hermosas calles de piedra, sus iglesias, sus ruinas y casas coloridas. Llegamos al emblemático Arco de Santa Catalina.
Estando acá, aprovechamos de tomar las fotos clásicas de Antigua en el Arco de Santa Catalina. Lo bueno que también nos topamos una costarricense. Qué bueno, encontrarse uno de los, sí, los compatriotas por acá. Así es. Disfruten. Gracias. Ya cumplimos con lo que queríamos hacer acá en Antigua, que era acampar. Acampamos en un lugar muy bonito y acabamos de pasar el arco también, que es algo muy representativo de acá de Antigua, Guatemala. Entonces vamos para el siguiente punto. Antes vamos a pasar a almorzar aquí a San Martín. Bueno, nos vamos de Antigua, esperando volver pronto. Y hacemos una primera parada para visitar a nuestro amigo Ricardo, el cual estuvo presente en nuestro primer capítulo. Acá solo nos quedamos un rato, afinamos algunos detalles y seguimos la ruta. ¿Cómo se llamaba el lugar? Bahía La Huatitlán. Hotel Atitlán. Vamos para Atitlán, otro lugar emblemático de Guatemala. Además, es el lago más profundo de Centroamérica, con aproximadamente 340 metros de profundidad. Corresponde a una caldera volcánica que está rodeada por los volcanes Tolimán, Atitlán y San Pedro. Llegamos a nuestro segundo lugar de campo. Acá nos recibe Andrés, quien nos guía hasta la zona donde podemos armar el campamento. Lo bueno es que estamos al frente del lago y mañana tendremos unas vistas increíbles.